Hola, ¿qué tal? Les presento lo que es el durómetro para granos, modelo AWG. El equipo viene montado sobre esta base o banco de prueba para poder hacer las mediciones. Este viene siendo lo que es el sensor y este es el platito para poner las muestras. Cuenta con esta y otras dos. Son un poquito diferentes. Y viene con su cargador. Para hacer las mediciones se gira esta parte se gira y va subiendo lo que es el platito y haciendo presión en la muestra que se está poniendo aquí. Este es el tablero. Ahí se prende. Su capacidad máxima es de 20 kilogramos. Prender y apagar. Aquí es el botón de las unidades. Ahorita está en kilogramo. Se puede mover a newtons. Este es el botón de cero, es para calibrar a cero. En caso de que el equipo, cuando se prenda, aquí marque otro valor que no sea cero, se presiona este botón y ya se calibra automáticamente a cero. Y aquí lo que es el set, ahorita está en estándar. Si yo muevo el sensor para arriba, da la medición. Si le pico en set, se pone lo que es la configuración de pic. Se va a quedar en el valor más alto que registró. Ahí grabó 1.14. Si lo vuelvo a hacer más fuerte, sube a 1.73. Vuelvo a seleccionar set y ahí es para que no se mueva. Ahí por ningún motivo se va a mover. Como si fuera pausa, dejarlo en pausa. Por ejemplo, ahí está en set. Ahí no se está moviendo. Y básicamente esas son las funciones que tiene el equipo. Funciona para granos, puede ser para pastillas, fertilizantes, pellets. Así materiales chiquitos del tipo granulado.